Respecto de el plan de estudio, este se estructura a través de una malla curricular. Esta malla curricular consta de 10 semestres dividido en 8 semestres de formación disciplinaria conducente a la licenciatura y 2 semestres de formación profesional conducente al título profesional. Con un promedio de 6 a 7 asignaturas por semestre, esta carga se va desarrollando paulatinamente a través de diferentes líneas de formación. La primera de ellas, que lleva 4 semestres, es la formación básica. ¿Qué significa esto? Significa que el alumno va recibiendo los distintos conocimientos de las distintas áreas de formación que integra los estudios internacionales: economía internacional, derecho internacional, estudios de relaciones internacionales, filosofía política, historia, geografía política, además de un conocimiento básico y medio y avanzado en el idioma inglés, a lo largo de 6 semestres de formación, lo cual debería terminar con la habilitación por parte del propio alumno frente a alguna agencia que lo acredite como tal. Fuera de esto, tenemos una formación especializada en donde el conocimiento básico se pone a discusión sobre la base de algunos temas específicos, ya sea problemáticos o contingentes, que necesiten de la integración de diversas áreas del saber en la resolución, digamos, del problema. A su vez, también se vela por la formación integral del alumno, lo que lleva a establecer una pequeña área complementaria en donde el alumno tendrá actividades de carácter electivo, donde tendrá desde el área artística, cultural o el área deportiva a completar su formación. Y a su vez también algo de formación general. Ustedes pueden ver en este momento la malla curricular. Las situaciones que aparecen en rojo forman parte de la formación básica, al igual que lo que está en azul es la formación especializada, que termina en el noveno y el décimo año con la formación profesional, y los cuadritos, ya sea en amarillo y en verde, son los que señalábamos como formación complementaria o formación general. Esta carrera no tiene menciones ni especialidad, es una carrera única que, volvemos a repetir, tiene el grado de licenciado en estudios internacionales y el título profesional de analista. No porque sea única está restringida, sino por el contrario, por el hecho de ser única, goza de la amplitud necesaria de todo el conocimiento para desenvolverse, ya sea académicamente como profesionalmente. También esta misma idea de gozar con un título profesional puede ser complementado con la formación de postítulos que se diste ya sea en esta universidad o en cualquier otra, para poder efectivamente mejorar las competencias profesionales de nuestros egresados. El cuerpo académico, que está conformado por docentes e investigadores, tanto de la Facultad de Filosofía y Humanidades como del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad, son profesores de amplia trayectoria, tanto trayectoria docente como en el ámbito de la investigación, con reconocimiento tanto nacional e internacional en sus distintas especialidades. En general, el 100% cuenta con formación de posgrado, siendo la mayoría ya detentores del grado de doctor en sus distintas especialidades, lo que prueba efectivamente la profundidad del conocimiento que poseen y que van a otorgar a los alumnos de esta carrera. En cuanto a las posibilidades de intercambio o de pasantía, debemos señalar que la universidad cuenta con un programa de movilidad estudiantil, el que otorga la posibilidad a todos los estudiantes de la universidad de desarrollar actividades académicas en universidades extranjeras, las que están en convenio con nuestra universidad. El alumno debe postular todos los años, teniendo requisitos previos y claramente establecidos, a las distintas unidades en estas universidades en las cuales tenga afinidad con las disciplinas que están estudiando, y a su vez las unidades académicas en que se dictan sus carreras de origen se comprometen a reconocer
efectivamente estos estudios e integrarlos a su plan de estudio. Esto quiere decir que el alumno no solamente goza de una estadía en el extranjero, aprende en carreras de destino de similar característica a las de origen, conoce culturalmente otro tipo de realidad, se desenvuelve en un ambiente académico diferente, sino que además no pierde en lo absoluto el avance en su plan de estudio, ya que todo tipo de actividad es reconocida posteriormente. También existen posibilidades de pequeñas pasantías o pequeñas estadías, ¿ya?, a los cuales también hay que acudir a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. También en la unidad académica a la cual pertenece la carrera pudiera existir algunos convenios que indican que el alumno puede, de una u otra manera, para poder especializar, desarrollar alguna competencia específica o tener conocimiento de algún área contingente, establecer esta pasantía. En ningún caso este tipo de actividades están restringidas, solamente se debe cumplir con los requisitos, y ya dijimos, previamente establecidos, de conocimiento público. En cuanto al idioma inglés, al igual que el resto de las carreras que se dictan en la Universidad de Chile, todas comprometen el idioma inglés como formativo de los profesionales de esta casa de estudio. La diferencia con esta carrera profesional de internacionalista es que el idioma inglés ya no son solamente 4 semestres, sino 6 semestres. Y el nivel de competencia alcanzado permite la producción oral y escrita del idioma inglés en el ámbito académico, lo cual debería terminar efectivamente con una certificación, es decir, un examen frente a una unidad examinadora que permitiera de una u otra manera certificar la calidad del uso idiomático. No contento con eso, esta Facultad de Filosofía y el Instituto de Estudios Internacionales creyó necesario establecer como requisito formativo previo a la titulación el manejo idiomático a nivel instrumental de una segunda lengua. Eso sí, de carácter electivo por parte del alumno, que podrá ver desde el idioma chino, ruso, árabe, alemán, italiano, según estime su predilección y según estime su también conveniencia. Este idioma de carácter instrumental tiene un nivel de logro a nivel de comprensión lectora y mínima escritura, pero el manejo suficiente como para poder acceder a fuentes de información necesarias para el desempeño profesional. Respecto de las carreras similares en el mercado, existen programas de esta naturaleza en otras universidades, ya sea estatales o privadas, que ya están ancladas básicamente en el área de las ciencias políticas o en el área de las humanidades, específicamente de historia. La diferencia con el programa que nosotros ofrecemos es que la formación nuestra está centrada en el conjunto del pensamiento humanista, lo cual hace que las dimensiones con que se analice el fenómeno internacional adquiera también características culturales e históricas, que están bastante más enraizadas en fenómenos que la simple descripción estadística de los acontecimientos. ¿Por qué estudiar esta carrera en la Universidad de Chile? Finalmente, y con las razones expuestas, es básicamente porque la diferencia formativa que hace esta universidad apuesta precisamente no solamente a un profesional de amplia gama de recursos para ejercer su labor, sino que además apuesta a un sello formativo propio, es decir, a formar un alumno integral, pluralista, democrático y con alto compromiso con el país y con un profundo respeto por las identidades que se están conformando a nivel mundial. En definitiva, es un profesional de nuevo tipo para una nueva realidad que el tiempo está exigiendo.